docente que trabaja en nuestras escuelas elige trabajar en la escuela, sabiendo también a dónde va, y la escuela también lo elige a él, ¿no? Como que entonces ahí hay una doble elección que es altamente positiva para la tarea diaria. Volver a preguntarse qué sería hacer escuela hoy, ¿no? Yo creo que lo más perimido es el formato y que hay que hacer invenciones nuevas que permitan entrar las formas de aprender de hoy, las preguntas que los niños y los adolescentes tienen, que dejen entrar los cuerpos de otra manera, también eso es como básico, que entren otros lenguajes, entonces hay que hacerlo de otro modo. Otra de las características es la asociatividad y la complementariedad con el Estado. Estamos en Gente Nueva, que es una organización social que tiene 27 años y que desde sus comienzos creía y sigue creyendo que la educación es una herramienta de transformación. Nosotros nacimos como escuelas totalmente gratuitas, existen concretamente en los sectores populares, que se crean junto con la comunidad de padres, de vecinos, de organizaciones de ese territorio y que sostienen a la educación como espacio de transformación y de inclusión. Y las escuelas de gestión social de Río Negro tienen el financiamiento del 100% del Estado. El circuito es el circuito de lo público. No nos reconocemos en el circuito de lo privado. Entonces, en un entramado que tiene que ver con las otras escuelas de educación pública de Bariloche, con salud, con el hospital, con los centros territoriales de acción social, con promoción familiar, muy articulado con otros, en los distintos territorios en los que estamos en Bariloche. La escuela secundaria yo creo que se hizo muy aburrida porque sigue manteniendo el viejo formato. Y los docentes en general estamos acostumbrados a dar a los chicos, más en las partes técnicas, ejercicios que son la gran obra. Cuando en realidad la gran obra queda irrealizable, o sea, queda plasmada en un papel, en un práctico, en algo que ellos te dan, pero no queda plasmada en la realidad. Yo creo que lo más importante de esto, de salir a la escuela, salir a los barrios en este caso, fue que los chicos vieron que lo que uno le daba en los papeles es realizable y es posible. Salimos a hacer encuestas con los chicos a casas de los barrios y descubrimos un déficit habitacional que era que las casas pasaban mucho frío a través de la pared, los techos se caían, entraba la nieve adentro, tenían una montaña de nieve en medio de la casa y nadie hacía nada por ellos. Así que nosotros buscábamos una solución bastante económica como para arreglar al menos las paredes de las casas. Nosotros tenemos talleres de aprendizaje laboral con orientación productiva, que si bien son permanentes y digamos, ya están fijados dentro de nuestro diseño curricular, hay que irlos actualizando. De a poco vas tomando cariño a todo, a la escuela, a las personas, a la gente que trabaja acá, ¿entendés? A los cocineros, los profesores, porque acá no te toman como un número más, ¿entendés? Yo fui a otro colegio, y en otro colegio eran, no sé, eran 300 alumnos y vos sos tal, del aula tal y así, ¿entendés? Acá no, acá te conocen cada uno, saben la familia, los problemas, te apoyan. Eso más que nada, el acompañamiento que tiene la escuela con las personas. Es lo que más me gusta de la escuela, los proyectos que tiene y la buena onda de siempre, de todos los días. Mi trabajo fue tipear todos los cuentos y ayudé un poco a la profe también a acomodar las historias, los dibujos. Y ahora estamos haciendo un proyecto nuevo, o sea, un libro nuevo, que va a ser de romance, de desamores. Para mí la educación popular tiene que ver mucho, ¿no? Esta cuestión de a ver qué saberes traen los chicos, pero no hacer un como si. Ay, sí, vos me explicaste que tu abuelo usa en la huerta tal cosa, pero yo te explico que hay que hacerla así, ¿sí? Eso es un como sí. A mí me parece que hay que empezar a escuchar y ceder más. Y los docentes, nosotros tenemos que salir de nuestras estructuras por matrices propias, cómo aprendimos a enseñar, ¿sí? Nos hicieron gustar enseñar,
Y si yo no enseño con gusto, el chico no va a aprender con gusto y no lo va a poder transmitir. Bueno, a mí me parece que los docentes, ¿sí?, en primer término, somos los que tenemos que replantearnos y no hacer como un sí, sino la transformación queda acá en la palabra. Para adentro, cierro mi aula y yo hago adentro lo que quiero. Después, al interior de cada escuela está el equipo directivo y el equipo de cogestión institucional. Ahí también, como garante de los marcos democráticos y de que lo que allí sucede sea lo más amplio posible, lo que abarque más, digamos, ¿no? Lo que no niegue ninguna mirada. Ese camino de cogestión institucional es otra de las características de muchísimas de las escuelas de gestión social en el país que lo tienen, y concretamente en Gente Nueva hemos hecho como un trabajo que lo vamos profundizando, que tiene que ver con esto de la cogestión institucional. O sea, le llamamos equipos de cogestión institucional, donde participa el equipo directivo, pero está ampliado. Tenemos un consejo de directores donde nos reunimos una vez por mes los directores de las 10 escuelas de Gente Nueva, donde nos encontramos con los de secundario, con los de nivel inicial, postprimario. En ese espacio debatimos y nos preguntamos preguntas comunes para todos los niveles educativos en relación a política, a arte, a educación y psicoanálisis. Fuimos pasando por distintos temas en relación a lo real que iba irrumpiendo las escuelas, digamos. Los adolescentes me parece que demandan espacio, demandan que lo que ellos están preguntando tenga un lugar en la escuela. Me parece que demandan márgenes de elección también, ¿no? De poder alojar la particularidad de ellos en esa estructura. Trabajar proyectos, de animarse a salir del aula, a romper el horario, a como distintas cosas que van generando cambios y que cuando lo hacemos resulta. Es feo ahora porque es como que me acuerdo de cuando entro y ahora hay que salir, ¿entendés? Ahora es una etapa nueva y ahora es raro. Así que... ¿Vas a extrañar? ¿Qué cosas te parece que vas a extrañar de la escuela? Todo. Ay, me voy a poner mal, no quiero. ¿Podemos cortar un cachito? Sí, obvio. Haría una profunda reforma del formato. Para mí tendrían que haber ejes de conocimiento, digamos, no asignaturas. Tendrían que haber bloques de horarios y no horas cátedra. Tendría que haber mucho, tendría que estar dentro de la rama de lo opcional, digamos, ¿no? Como sobrepasar la excusa del formato, ¿no? Porque a veces nos quedamos con que, bueno, no nos vemos los profes nunca, que tenemos poco tiempo compartido, tantas materias, pero a veces se puede sobrepasar eso y rápidamente un trabajo interdisciplinario, por ejemplo, resulta. Una misma persona nos puede reunir, ser innovador, ser artístico, ser creativo, tener dominio del grupo, poder registrarlo posteriormente. Me parece que ahí hay una clave, un equipito de alguien que se anime, alguien que registre, alguien que escuche.